Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada. Vamos a ver qué le depara a los amigos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Recuerde, el 28 ya es el sorteo. Tengo con las justas 13 personas, pero 13 personas se han registrado bien. Hay una nada más que ayer sí le escribí porque se había registrado con dos DNIs, con dos nombres. O sea, señores, tienen que tener cuidado a la hora de registrarse en Meridianbet con el código 3957. ¿Por qué? Porque solamente permite un registro. Hay gente que en otros casinos se registraban como 7, 8 veces con diferentes nombres y eso no vale. Entonces, con tu DNI una sola vez registrado en Meridianbet, si ya estás registrado, no te preocupes. Puedes hacer un depósito de 10 soles y me lo mandas al 996288415 o si no por el Face Amatista Videos y yo automáticamente ya estás dentro del sorteo. Este 28 en la tarde, en vivo y en directo, estoy sorteando la canasta mística y el segundo premio, que es una medalla, una vela así deliciosa, una velita deliciosa de vainilla, que es sobre todo para el dinero, para la mejora profesional. Te la voy a dar bien bendecida y su baño de florecimiento. Ese es el segundo premio. El primer premio, ya están ahí los requisitos, ya dije lo que viene, así que aleluya. Estoy viendo que la señora en el Congreso ya eligieron a una dama. Yo solamente en las cartas vi que una mujer iba a poder sacar o iba a mover muchas cosas, iba a ser nuestra primera mujer presidenta, pero no solamente el Congreso. Pareciera que se vienen cambios muy fuertes para nuestro país y esperemos que se den pronto. Así que las decisiones que tome usted, nueva presidenta, porque la anterior de Acción Popular era solamente ayudar al gobierno a seguir bien prendido de la mamadera, de la chupasangre de dinero que se está yendo en todos los ministerios. Así que le deseo toda la suerte del mundo, pero yo he visto claramente que se viene una presidenta mujer, totalmente en este gobierno. Así que ojalá quiera Dios que el cambio se dé pronto, que lo necesita nuestro país, urgente, las cosas están de cabeza. Bien, mucha suerte para ese cambio. Bien, vamos rápidamente con los amigos de... Vamos con los amigos de Aries. Aries, en este momento sale la carta de viajando. La carta de viajando siempre marca una esperanza de luz, así como hace un momento lo dije, una luz, algo que se viene en camino, la oscuridad se va yendo, la neblina también, los problemas. Hoy día va a ser un día miércoles que va a ser realmente más tranquilo y sobre todo más pausado. Cuando sale la torre, no te asustes, porque esto significa cambio. Y acá cambio, o sea que se viene bastante jornadas buenas al menos. Estás esperando una respuesta, estás esperando una propuesta, estás esperando algo. Pero cuando salen estas cartas, yo no tengo duda de que va a venir y que ese cambio va a ser beneficioso para ti, porque está derrumbando a tus enemigos y que van a traer mucha luz para ti. Para el último decanato, en el lado sentimental, pareciera que estás aferrada a un sentimiento que no va más, porque cuando se junta la torre con la carta de los sueños, es como que o un proyecto no va, o una relación ya llegó a su final. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, sale la carta de el valor. Salieron estados juntas. Mira, ve, Tauro, mira, este creador es alguien de un peso en cuestión de trabajo, jerarquía muy importante con la que vas a conversar o se vienen conversaciones. Cuando sale esta carta, habla de vida, habla de esperanza, de una oportunidad que Dios te brinda para que puedas seguir logrando avanzar y pegarte más a Él como que Él lo desea. Cuando sale el trébol de cuatro hojas, también te habla de una suerte que se desborda, pero sobre todo para los que nacieron en el último decanato. Vamos, Tauro. Vamos con Géminis, ya son más de las 8, sale la carta del agotamiento. Géminis, tu salud, tu suerte, cuidado Géminis, porque veo que poco a poco se está desmoronando usted y lo malo es que esto también representa brujería. Si has estado viviendo en un buen puesto con jerarquías y todo, gracias a la brujería, a la maldad, al maligno, pues bien, parece que se estuviera desmoronando y ahora te das cuenta que vivir así
no vale la pena. Acá esta carta también habla de vicios, droga, alcohol, que ya hay una situación donde ya te calcomió el cerebro. Mucho cuidado, Géminis, porque pareciera que estás llegando a unos días que... qué horrible carta. Sale la carta de la pereza, que es la madre de todos los vicios, y hay alguien que te está hundiendo en el vicio, alguien que quiere destruirte y prácticamente te está llevando al borde del precipicio. Mucho cuidado hoy día, Géminis, tanto el primer y segundo decanato no salen bien. El tercer decanato, miren, estoy sacando cartas de diferentes lados. O sea, el Géminis va a ser un día estresante, angustiante y lleno de sobresaltos. Mira, ve. Y por último nos vamos con Cáncer. Cáncer sale con la carta de la postergación. No sé, pareciera que ibas a viajar, tenías ya todo planeado y la maldad de terceros te bloqueó un viaje, la comunicación, o te malogró la cita que tenías. Cuidado, porque acá también hay una mujer con mucha cólera, pero esta mujer parece mayor, o sea, podría ser una madre obsesiva, podría ser alguien que quiera fregarte. Cuando sale la carta de la integración, escucha bien, segundo decanato de Cáncer. Cuando sale la carta de la integración, habla de que esta mujer puede bloquear al primer decanato, pero lo va a bloquear así como por un momento nada más. ¿Por qué? Porque esta carta representa la mano divina, a la gloria divina, representa al honor, al cielo total. Esta carta borra a esta carta, ¡juá!, la anula, la elimina, y prácticamente Cáncer, pasando el mediodía, vuelves a lograr tu estabilidad, tanto emocional, sentimental, económica, y sobre todo va a ser un día de milagros. Así que ahí está la carta de la integración en tus manos y Dios bendiciéndote, y ese diamante habla sobre todo de ese arco iris, de esa vida placentera, hogareña, que tanto deseas. Así que aleluya. Bien, amigos, ya regreso con los amigos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio, pero no se olvide que este 28 tengo el sorteo y solamente hay 13 gatos. Así que espero que seas uno de los gatos que esté postulando. ¿Qué tienes que hacer? Solamente registrarte y hacer una apuesta en Meridian Bet con el código 3957. Si te olvidas del código 3957, yo lo voy a saber, porque así como he descubierto otras que están poniendo doble, doble, doble DNI, otras personas que se equivocan y se registran mal, igualito, todo me lo manda Meridian ahora. Así que vamos, gente, regístrese bien. 3957 el código en Meridianbet.